Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en el día de hoy, como siempre que viene a nuestro encuentro el Señor. Y hoy es el 1 de septiembre en que vamos a rezar especialmente por nuestros jóvenes, la juventud, que son todos aquellos que van iniciando esta vida nueva también para ir rejuveneciendo también nuestra sociedad con los valores y los principios que nos traen los jóvenes. Al mismo tiempo, pedimos la protección en este mes de septiembre del arcángel Miguel. Pero en realidad celebramos a los tres arcángeles, Miguel, Rafael y Gabriel. Escuchamos hoy la palabra del Señor, que lo hacemos desde la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Tesalónica. Estamos en el capítulo 4, los versículos 1 y 8. Hermanos, les rogamos y exhortamos en el Señor que vivan conforme a lo que han aprendido de nosotros sobre la manera de comportarse para agradar a Dios. De hecho, ustedes ya viven así. Hagan mayores progresos todavía. Ya conocen las instrucciones que les he dado en nombre del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que sean santos, que se abstengan del pecado carnal, que cada uno sepa usar en su cuerpo con santidad y respeto, sin dejarse arrastrar por los malos deseos, como hacen los paganos que no conocen a Dios. Que nadie se atreva a perjudicar ni a dañar en esto a su hermano, porque el Señor hará justicia por todas estas cosas, como ya se lo hemos dicho y atestiguado. Queridos amigos, qué hermosa esta palabra del Señor. Hey, paiteña de Ayeva, no quininini, San Pablo, aiña de Emba, ella baña de Jacobana, si somos verdaderamente cristianos, ni que nada. Ababeo un botado de beja pichabe, anique ababeo yapote pe ibaía beja pichabe, ayepa anique ñan de monda, anique ñan de yuruki, anique ñan de yapu, anique ñan de pocane. Entonces, queridos amigos, esta que es la primera carta, recuerden que es la primera carta que tenemos como colección de las muchas cartas que escribe San Pablo a sus comunidades. Apeya maoye moñe, pues no, ayepa apeya maoye ina. Ustedes tienen que dar ese testimonio de vida cristiana. Por eso ustedes han aprendido conforme, primero, a lo que les enseñamos nosotros. Pero después, sobre todo, dice, hagan mayores progresos todavía. Ustedes dicen, entonces, cada uno somos responsables después de hacer un camino positivo, un camino lindo, donde podamos hacer crecer también nuestra comunidad, nuestra sociedad, nuestra familia. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.